anterior juicio sirvió para comprobar que los últimos en llegar son muchas veces los primeros en irse. La salida de Juan Guillermo vuelve a mostrar que el núcleo de los antiguos verdes, aunque parezca inestable, sigue siendo indestructible. Y para los azules, la percepción de un rival dividido que quiere acabar con sus fichas más fuertes es razón de más para ver el futuro del juego con optimismo. Tatiana, Tatiana y Popo y Diana, por un lado. Y por el otro lado, Alfredo. ¿Qué? Alfredo. Manuel. Oye, pero ¿no te parece que? Porque. Diana sí. Diana hace caras, gestos. Sí, Diana es una expresora. O sea, ella quería como quedar bien con Juan Guillermo, como decirle, mire, yo no quería, pero me tocó. Cuando Diana sí quería también a Juan Guillermo. Diana Marcalda se enseña de que si que no lo protegiéramos. Me da súper triste la salida de Juan, pero ya como estratega, sí, para nosotros, bueno. Porque Juan es una persona fuerte, es una persona que da en las competencias mucho, que da fuera de las competencias en la parte estratégica muchísimo al equipo. O sea, era una ficha clave de cualquier equipo. Cuando era mi naranja, yo siempre decía, Juan es clave. Y ahorita que lo tengo de rival, sé que es clave para el equipo de allá. Entonces, que haya salido a nosotros nos favorece. Yo estaba esperando que votaran por mí. Pequeño Juan se tuvo que ir prácticamente que casi que fue por mi culpa. Mejor dicho, casi que como que el pequeño Juan puso la cabeza para el disparo que yo iba a recibir. Ellos se llenaron de prejuicios, tenían los prejuicios al 100%. Yo voté por Tatiana porque el pequeño Juan no se iba a ir y porque yo sabía quién iba a salvar a Diana. Pero en este momento me quedo como en una posición ingrata. Técnicamente votar por la paisa para dejar de cargar esa piscina. Yo casi digo que no era que sí era una estrategia, pero que no era mía. ¿Quién fue el de eso? Manuel queda después de que se le fue su juguete como un carrito sin cuerda. Cuando le revienta la cuerda a un carrito, así, como un atembao, parece un zombi. En ese momento en que Diana tenía que escoger, había un poquito de esperanza en que salvara a Juan, porque Diana es una persona que ya en dos oportunidades me ha manifestado que no ha estado muy de acuerdo con Tatiana y con esa presión que ella ejerce por ir en contra, para que la gente de su equipo esté en contra de los privilegiados. Pero no, a lo último de cuentas yo dije, si Diana va a tomar una decisión, la mejor decisión es pues salvar a Tatiana, que ha sido su compañera durante todo el desafío. Son verdes y han venido todo este gran camino como verdes. Muchachos, yo creo que lo que pasó hoy, sea lo que sea, es para bien, feliz. Porque tenemos un miembro menos en el otro equipo y es un miembro fuerte. ¿Sí o no? Aparte de una u otra cosa que pensemos, pues ya estamos jugando de otro modo. Es que todavía no capta uno que ya estamos jugando como de otro modo. Todavía no me cae en la cabeza que hay que acabar con fuertes el otro equipo, pero hay que hacerlo, porque ¿qué más hacemos? Es lo único que nos garantiza que nosotros lleguemos allá. Lo único. Nada más. Se hubiera querido a Juan Guillermo un escalón más arriba para que saliera. Decirlo así, no quería que saliera tan rápido. Primero hubiera preferido que saliera, por ejemplo, un Pupo, Diana, Tatiana, antes que él, ¿sí? Porque me parece que es una persona que tiene lo que yo siempre he hablado de una persona que debe estar en el reality. Yo prefería como salvar más a Juan Guillermo, pero pues hacia Diana era como más por estrategia. Pásame la gatima, ya no me puedo. La gatima, camina. Estoy viva de nuevo, como el ave fénix, salí de las cenizas. Eso es lo más especial de todo. Estuve en la cuerda floja y eso fue teso ahí. Cuando ya vi los tres votos para mí,
Yo dije, nada, somos 3 contra 3 y si no se acaba uno de los 2 tríos, el otro se come al que quede con menos personas. Por fortuna para los 3 mosqueteros verdes me quedé yo, de lo contrario estuvieran en vía de extinción como los dinosaurios. Ha sido uno de los juicios más tensionantes y con más, o sea, como que más me preocupé y que uno, pues realmente, si no sale uno y sale un compañero que uno no quiera que salga, da como igual, ¿sí o no? Cuando ya 3 votos para Tatiana y 3 para Pequeño Juan, y ya se pararon los 2 ahí, pues fue cuando yo como pensaba, le hubiéramos hecho caso a la paisa, hubiéramos votado por Manuel. Yo sabía que los rebuscadores no iban a salvar a Manuel, pero sí estaba como en duda que de pronto hubieran salvado a Pequeño Juan, entonces como que me dio como nervios, sí, o sea, cagada que vaya ella, se va Tatiana, después me voy yo, eso era como lógico. Pero no, afortunadamente la salvaron. Es que sí, la próxima vez que perdamos no sacamos a Manuel, entonces me voy por la cabeza suya o por la de Popular. Hazlo bien. Porque entonces ustedes me están jugando a mí, me están moviendo como les da la gana y así no es. Oiga, eso son mentiras. Adiós, que hoy jugué con la razón y no con el corazón. Por la próxima vez sí juego con el corazón. Pero Diana, ahí no me importa razón de nada. Pongámonos, o sea, nosotros tenemos que pensar que el grupo de alguna manera trascienda, sí o sí. Si salía, si se quedaba Pequeño Juan es muy torpe para las pruebas de equilibrio y todo eso. Este man, como sea, se mueve en esas vainas. La idea es que de acá nos ganemos los brazaletes. Ya después usted se saca la espina, pero el man, como sea, es mejor que Pequeño Juan. Pero tenemos que pensar es más en el juego, o sea, en las pruebas. Sí, en las pruebas. Sí, Tatiana, pero le voy a decir esto. Mire que se lo digo ya, para que después no se vaya a extrañar y después no vaya a decir que soy una hipócrita, una tráfuga, una lo que sea, lo que usted está acostumbrada a decir, mi amigo. En la próxima vez que perdamos, ¿se va Manuel o me voy yo? Una de dos. Si ustedes no quieren votar por Manuel, es mejor que voten por mí. Ah, no, entonces nosotros, pues obviamente que vamos a votar por Manuel, qué pendejada. Qué sí, pendejada. Ese man no lo quiero más aquí. Pequeño Juan, en el poco tiempo que estuvo con nosotros, se ganó parte de mí que no se han podido ganar los demás verdes fuera de Pupo. Entonces me dio muy duro porque no quería que se fuera él. Tatiana y él hubieran sido naranjas, lo hubiera salvado a él. Y fuera de eso yo no podía hacer lo que tanto le criticaba a Manuel, que es tirar contra nosotros mismos. Me tocó votar en ese juicio con la razón, más no con el corazón, porque donde voté con el corazón salvó a Pequeño Juan. El panorama ya quedó. Alfredo y Manuel por un lado. Y esa alianza de Pupo, Diana y Tatiana. O sea, son 3 y 2. Igual ellos se van a indisponer mucho con Manuel. Porque Manuel ahora sí los va a buscar a ellos, sabiendo que... Y mire lo que dijo Diana, que ayer les Tatiana, que ayer les tiró. A las 2, 3. Sí. Y Tatiana es muy resentida, muy egoísta. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo digo? Si hubiera quedado Juan... Quedaban Juan, Alfred y Manuel. Y solamente Pupo y Diana. Que Pupo y Diana, sin la ponzoña y el veneno que carga Tatiana... Son muy fáciles de nos dimos cuenta que inmediatamente Diana iba a salvar a Tatiana porque obviamente es una llevada. Y para nosotros fue una conveniencia muy grande. Obviamente la fuerza que tenga Tatiana no va a ser nunca la fuerza que tenga Juan Guillermo a la hora de alar un bote o de levantar un tronco. Y la inteligencia que tenga Tatiana no va a ser comparable con la inteligencia que tiene Juan, que es un hombre que tiene tantos posgrados encima. Entonces para nosotros es bueno, sobre todo que diezma mucho la fuerza de una persona muy fuerte en ese grupo, que es Manuel. Manuel va a quedar muy desprotegido. Él fue el que más me motivó a pensar de la manera como yo pienso, de las etapas del juego. Pero en ese momento tiene que pensar en colectivo y en grupo. Es lo que tenía que pasar. O sea, yo estoy en ese momento pensando en el equipo azul y cómo como azules vamos menos veces al juicio. ¿Cómo vamos menos veces al juicio? Que el equipo de allá sea menos fuerte. Y que Juan no esté allá lo hace menos fuerte. Punto. Así veo yo las cosas. Sabe que está bien, pensándolo bien está bien, está bien. No me da ni cargo de conciencia por no haberlo defendido, ni la dudé. Uno ya entra a la estrategia, era imposible que yo me ranchara en salvar a Juan, porque yo ahorita estoy pensando como equipo. Entonces, no me queda ningún cargo de conciencia, porque esto, como lo dice él y como lo sabemos todos, esto es un juego. Falta todavía.
Había una ya para los dientes. Bueno, vámonos con esto. No, pero claro. Yo siempre lo he tenido claro, Carolina está primero ella que los demás. En esta votación votó pensando más en el grupo, pero yo creo que en una unificación ella no va a tener miedo ni le va a temblar la mano para descabezar a quien tenga que descabezar. Ahí lo que tiene que estar uno es muy prevenido. Carolina es una persona muy decente y muy transparente. Y no sé, si ella pues pensó en su equipo naranja, me supongo que lo habrá manifestado en plena salvación. Habrá dicho, no, miren, pues entiendan, sus palabras serían, entiendan que yo soy naranja y me gustaría que salven a, como ya yo estaba salvado, me gustaría que salven a Juan Guillermo. Pero los azules son mayoría y de cierta forma yo me imagino que Carolina también debe sentirse una invitada dentro de ese grupo. Mucho pesar porque Juan conmigo fue súper especial todo el tiempo, la persona que más me consentía, que más creía en mí, que no podía llegar a lo que yo quería. Tenía mucho pesar, pero él mismo era el que me decía, yo no, esto tiene que ser estratega y este es el momento de pensar en equipo y en colectivo. A ella le conviene estar del lado de nosotros y nosotros nos vemos la posición de ella, de que está tratando de conservar algunos privilegiados, obviamente será la primera en la mira de nosotros. Se puso la camisa de rebuscadora. Nos dio sus razones para terminar entre Diana y Juan Guillermo. Y fue increíble la forma en la cual dio los puntos de vista. O sea, la niña demostró una casta impresionante y me le quito el sombrero. O sea, increíble. Lo que pasa es que el man se nos escapó el ¿cómo es que se llama? El costeño, porque se ganó el brazalete y pailas, ¿cómo íbamos a votar por él? No, pero igual yo no iba a votar. Yo ya le iba a dicho a Paupo que yo por el costeño no iba a votar. Yo le dije, primero va Manuel y después pequeño Juan. Ya después pensamos en el costeño y eso que no creo que haya que pensar en el costeño. Porque después de eso yo creo que ya hizo en un equipo. Sí. Porque imposible que perdamos los dos juicios seguidos. Uh-huh. Entonces no había que pensar en él, ¿sí me entiendes? Sí, sí, claro. Ese era mi objetivo. Pero ahí ya las cosas van a ser al revés, ya fue pequeño Juan, entonces ya se va Manuel. ¿Me entiendes? Sí. Pues miramos a ver qué hacemos con los que estamos. Sí. Igual llegamos todos a un solo grupo y ya ahí pailas todos. Uh-huh. Entonces, por eso le digo, todavía tenemos mucho tiempo para recorrer y el próximo escalón que hay que tumbar es ese. Era pequeño Juan, era usted. Yo prefería. Bueno, usted, que las viejas al fin no votaron por usted. ¿Usted qué sabe? Que fue el que armó la... Aquí ya no importa que yo no vea los dientes. ¿Por qué? Porque yo soy el que pesco, ¿sí, no? Porque usted tomó más para las pruebas que el man lleno. Emanuel es un man que por más que sea le aporta bastante al grupo, tanto en las pruebas como en la supervivencia allá en Playa Baja. Yo no quería votar por el man, pues lo tenemos que sacar, pero por ahora lo necesitamos. Por eso me tocó madrugarle a la paisa. No aguanta que vaya Manuel, nero. Man es bien. Porque para pescar, pues pescamos con la careta de Diana. Pero por la pesca que ustedes hacen, no aguantan un hambre. Pare erizos y cualquier cantidad de pescados. No, yo lo que siento con mis compañeros que me quieren utilizar para no pasar temporadas tan malas en Playa Baja, porque yo soy el que pesca. Y encima yo era el que mantenía el fuego encendido. Una posición bastante ingrata y poco deseable. ¿Se imagina de aquí para adelante cómo va a ser ese man conmigo? Yo debería tener más ganas de salir de ese man que usted. Porque... No, porque es que a usted no le ha hecho lo que él me ha dicho a mí. Pero eso vale chimba, porque las palabras las lleva el viento. Lo que importa acá son los votos y él no votó por usted. ¿Por qué no votó por usted? A ver. Porque se lo prometió Juan. ¿Que no iba a votar por usted? Y usted votó por Juan. Si ustedes como me ponen a mí, yo cuando vi Diana, yo ni agarré el maletín porque yo dije, uy, juega, me salvé. Y cuando la veo a usted chillando, yo dije, uy, mi madre, esta vieja va a decir que me quedó Juan. No puede ser. Yo no puedo, vea, Tatiana, así yo lo quisiera de corazón, no lo podía hacer. Ninguno quiere ¿No ver. ¿No se acuerda cómo era ese?
para agencia que casi que no. Vea, ese está como el que hay allí que yo te estoy diciendo desde hace rato que pedí. ¿Dónde? Es. Vale, préstame o vea. Ese sí es pues el que ella haya defendido de pronto a Diana y no a Juan Guillermo, que era de su grupo. O sea, es contradictorio. Por una parte está bien, porque ella se puso la camiseta azul y ya está pensando como alguien azul. Pero por otra parte, pues no lo vi bien porque pues está muy nueva en el equipo y compartió mucho tiempo con Juan Guillermo y el tener la oportunidad de defenderlo. Y no, antes lo echó al agua, antes dijo no, mejor Diana. Por eso, cuando dicen que yo, a mí el corazón se me rajó en la mitad. Ahí mismo en bombas. Todo lo hice yo y yo no quería hacer nada de eso. Por culpa de Pupo, más que todo. Sí, ¿qué se hizo hoy? Lo que Pupo quiso. Sí. Claro que casi siempre se hace lo que yo quiero, pero bueno. Sí, hoy no. Ahora toca ir a ganar, ñero. No podemos perder otro. Es si nos parten los azules. Mañana voy a salir a hacer deporte como si estuviera para que me juegue. ¿Salimos? De pronto. ¿Salimos? Hacemos un trote suave, suave para quemarnos más y algunas barras. De repente, por ahora durmamos. O esta tarde podemos ir a trotar un rato. O sea que a Manuel no lo hemos ganado nosotros porque nunca hemos salido a trotar con él a las 5 de la mañana. Pues salgamos a trotar con él a las 5 de la mañana, lo tuviéramos aquí en la palma. Yo digo, ¿en dónde quedaron todas las comidas? Los desayunos, todo lo que se ha hecho, o sea, ¿en dónde quedó tanta cosa? O sea, nada, no hay nada. Afortunadamente no lo necesitamos, si no estuviéramos más llevados de los llevados que somos. Sí, todo es mentira en este mundo, todo es mentira la verdad, todo es mentira yo te digo. Todo es mentira, ¿por qué será? Sin apartarse un segundo del estilo reflexivo que lo caracterizó en esta aventura, Juan Guillermo dejará en su mensaje póstumo un análisis del juego y un diagnóstico certero sobre el futuro de los equipos. Al elegir a los capitanes, le pondrá nombre a uno de los duelos más esperados del desafío 2006. Deseando salir de la rutina diaria que llevaba en mi vida. Y realmente lo conseguí. Y en el desafío ningún día fue igual a otro. La sociedad no se parece en nada al desafío. En la sociedad el hombre vive entre la tragedia de su instinto y su razón. Y esa tragedia lleva a que haya una desigualdad absoluta en la humanidad. Y esa desigualdad genera oportunidades para algunos y se las quita a otros. Y eso es la paradoja del hombre, y eso es lo más triste del mundo. En cambio, en este juego sucede todo lo contrario, por eso digo yo que es como el sueño utópico. Aquí en este juego las oportunidades están al orden del día y no son discriminatorias. Las oportunidades somos para todos independientemente de la cuna en que naciste. Las oportunidades vienen y uno las lucha y se las gana, y en el momento en que flaqueó un poquito, o en el momento en que no tuvo suerte, o en el momento en que tuvo alguna debilidad, esa oportunidad es aprovechada por otra persona quien accede, digamos, a los recursos, a Playa Alta o a la victoria. Bueno, de mi primer equipo de los privilegiados me encantó que lo integramos personas muy formadas, y no solo académicamente, sino con muchos valores. Eso nos permitió alcanzar una convivencia realmente tranquila, pacífica. Pensando en las competencias, sí me hubiera gustado estar en un equipo más fuerte. Mi equipo ideal de los 18 sería... lo encabezaría Manuel,
él seguiría de pronto Gabriel. Por supuesto me incluiría en el grupo. Ahí vamos tres hombres. Tres mujeres metería a Pirula. Irónicamente metería a Tatiana, que me parece una guerrera desde el punto de vista de los desafíos. Y finalmente metería de pronto a Diana, que Diana es una mujer muy fuerte. Bueno, Pirula es una niña, digamos, muy completa. Ella es una niña muy bonita, es una niña muy inteligente, muy preparada. Y entre los dos hubo un feeling, pero más como fraternal. Yo creo que fuimos más hermanos que cualquier otra cosa. Pirula, con mi salida, yo creo que se sintió tranquila, porque ella sabe que esto es un juego, que esto es un juego que se va a acabar pronto y que cualquier amistad o cualquier relación que entre nosotros haya surgido, pues la tendencia o lo lógico es que continúe en Bogotá, que es donde la ciudad donde ambos vivimos. Entonces yo creo que ella se va tranquila, además porque se va también una persona que potencialmente podía ganarse el dinero. Entonces es uno menos dentro del juego. Yo de verdad, sinceramente, quiero que Manuel se gane el juego. Porque es que muchos de los privilegiados, o todos los privilegiados, tenemos oportunidades en la vida. Y si bien 300 millones de pesos es plata para cualquier persona, en cambio otras personas, en especial Manuel, es una persona que la vida le ha negado muchas oportunidades. Y yo sé que el premio a él le abriría todas esas puertas que a muchos de nosotros ya se nos han abierto. Lo único que me preocupa es que haga buen uso del dinero. Y me encantaría que él se lo ganara y que además tuviera la inteligencia, porque sé que la tiene, de manejarlo correctamente y lograr así cumplir sus sueños, que por lo que pude conocer de él, son sueños muy bonitos y muy legítimos. Y espero que él algún día los alcance de verdad. Bueno, señores rebuscadores, espero que esa unión y esa armonía que siempre demuestran sea verdadera, porque de serlo los admiro demasiado. El entusiasmo que siempre han demostrado, digamos, lo alcanza a invadir a uno, es contagioso, positivamente contagioso. Les deseo mucha suerte y les digo que en mi opinión son ustedes un equipo muy fuerte y siempre lo han sido. Gabriel, él es el más fuerte de los tres, el más competitivo y es quizás el jugador que más habilidades tiene y más aptitudes tiene para enfrentar los desafíos. De los llevados, me despido muy especialmente de Manuel. Deseo mucha suerte, que llegue muy lejos. Apóyese en Alfredo, Manuel, que Alfredo es una persona que también lo quiere. De Alfredo le deseo mucha suerte, le deseo lo mejor, lo felicito porque ha llegado muy lejos, se lo merece, es un gran competidor. A los otros tres llevados, a Diana le digo que no se preocupe por haber salvado a Tatiana, que lo poco que la conocí me pareció una mujer muy especial y me pareció una mujer, digamos, muy valiente, porque le tocan unas condiciones de vida muy difíciles y yo sé que las logra lidiar con berraquera, como diría ella. A Pupo también le digo que sin resentimientos, obviamente entiendo su decisión. Y si me hubiera quedado en el juego, hubiéramos entrado a competir en las mismas condiciones. Tú a sacarme y yo a sacarte, pero que de ahí no iba a pasar. Y me parece que es un pelado muy fuerte, es un tipo muy fuerte y chiquitico, pero la fuerza le sale por los poros. A Tatiana, que ojalá algún día la vida le diera la oportunidad de tumbar esos prejuicios que tiene. Se me ha encomendado la misión de determinar los capitanes que se enfrentarán próximamente. Pues de los rebuscadores voy a escoger a Gabriel. De los llevados voy a escoger a Manuel. Y hago esta selección porque yo sé que Manuel es muy competitivo y que a él le gusta enfrentarse con los mejores. Y confío en que Manuel va a demostrar lo que tiene por dentro. Entonces le voy a dar una oportunidad de que pelee con quien tiene que pelear. Obviamente en el buen sentido de la palabra. Y esos son los dos capitanes escogidos. ¡Bravo! ¡Nos vemos! ¡Venga, Manuelín! Tiene un reto grande ahí, ¿eh? Porque tanto estabas esperando ese día. O sea, no fueron tan duras las palabras del man. Y ya pues nombra la capitanía, ¿no? La capitanía de la semana, Manuel, pues obviamente, porque él es íntimo de Manuel.
y Gabriel, porque sabe que Emanuel es un man que le gusta los retos grandes, no como la vez pasada que tocó con Mayerly y con otra mujer. Entonces ya Manuel Gabriel pues es como a lo que Manuel más le gustaría. Pues se ve que lo alcanzó a conocer y lo conoció bien en el poco tiempo que estuvieron juntos, ¿no? Estabas esperando poder enfrentarte con esa persona y ya lo tienes ahí. Bien, Capi. ¡Ay, capitán! Espérenme, Capi, le traigo su brazalete. ¡Qué bueno! Parce, usted me trae un castigo estos días y yo... Me da una pendectomía, pero no le digo todo. ¿Qué castigo quieren? ¿Más suavecito o más duro? Venga para acá. Quiero plata, quiero comer, quiero... Cuando salió Juan Guillermo, todos ya estaban sospechando de que él iba a sacar a los dos capitanes, que éramos Manuel y yo. Y era como ya algo que se olía en el aire. Y bueno, hay que competir con Manuel. Y me quiero traer un gran premio, además que quiero estar con mi cabeza protegida. Entonces yo voy con todo también con esa competencia. Gabo contra Manuel. Capitán tan, 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 tan. Capitán. ¿Cuándo era que alguien va a salir y va a decir, Diana, quiero que te ganes el desafío? Los privilegiados en dos ocasiones han dicho que quieren que yo me gane el premio, pero eso me pone como un poco en la boca del huracán. De todas maneras, yo no voy a entregar nada sin antes pelear y los compañeros míos quizá vayan a pasar momentos amargos porque cuando yo me dé cuenta tan siquiera que no están rindiendo las pruebas, van a pasar malos momentos. Si yo voy a dejar mi alma en la arena, no puedo permitir que los que están conmigo tomen vacaciones. Entre más día, más me sorprende la cara de Manuel. Esa mirada. Esa ira que tiene en este momento por dentro tan grande. ¿Cierto? Uf, en este momento le sale la rabia por los poros, como dice el dicho. Tiene rabia de con nosotros mismos. Sí, claro. Y tiene ira mala conmigo. ¿No ha visto cómo me mira? Sí, por eso yo ya ni lo miro. A veces me parece que es como loco también, ¿cierto? Está, en este momento está razonando. Está organizando las ideas. Cuando lo nombraron capitán, yo siempre felicito al que queda capitán y aplaudí y dije, muy bien. Y me quedé analizando cómo respiraba y suspiraba Manuel. Me dice, Tatiana, ¿cómo suspira? Porque vio a mi pequeño Juan y yo, no, suspira de rabia. Ahí donde está tiene una ira mala. El saber que se le fue su juguete, o su amigo, o su parcero, o su pana, como él lo quiera llamar, el que le dejó su capitanía, sus ganas de que se ganara su plata, el que lo tenía en un pedestal, a él le dio muy duro. Quisiera decir tantas cosas y él no puede hacerlo. Me da pesar porque realmente uno en estas ocasiones es cuando más necesita de algo. Sí. Y él se siente solo. ¿De verdad? Me hubiera gustado ser amiga de Manuel, pero las circunstancias no lo permiten. No, nosotros no hicimos nada para que eso se dañara. Él fue el que... Lo que pasa es que nosotros sabemos quién es. Ellos no. Todos lo ven como un dios. Pero ese es el problema de cada uno. Pero y realmente ese tipo me sorprende. Murió como caballero, como dice el dicho. Nunca esperaba menos, no esperaba menos de él. Juan Guillermo manifestó todo el tiempo la amistad y el aprecio y el respeto que le tiene a Manuel. Voy a tratar de cierta forma abrirle ese espacio de mi amistad a él, a ver cómo se dan las cosas. Manuel es una gran persona y si se da una buena amistad entre él y yo, rico, porque de verdad en estos momentos siento bastante soledad aquí en el desafío. En verdad, sin él no se siente solo aquí, ¿no? Claro, es el parte de salir a hacer ejercicio. ¿De los dos? Te quedaste aburrida con el mensaje. Pero te dijo cosas bonitas. No, me da la calidad de eso. La calidad de una persona otra. Pero se juega. ¿Saben qué veo yo? Que ese mensaje lo único que va a hacer es que los llevados le cojan más bronca a Manuel. A nosotros nos conviene mucho esa división que hay dentro.
Pues el panorama que vos los llevados es, están un poquito disueltos, están un poquito aparte uno del otro. Con la ida de Juan Guillermo se ve que están todavía más, mucho más, pues quedaron más disueltos, porque al menos Juan Guillermo unía más de uno ahí, pero con la ida de él, como que ya. Y yo creo que la cabeza a seguir, según veo que están defendiéndose, es Alfredo. Alfredo más que Tatiana. Pero hay que ver cómo siguen las cosas. Hay que ver cómo siguen las cosas porque esto cambia todos los días. Esas eran las palabras que esperaba de él. Igual nosotros, pues, siempre los naranjas tuvimos muy claro que esto era un juego y que nunca nada era título personal. Pero igual es muy berraco. De Juan me hace falta todo. Es que era una personota. Todo el tiempo me apoyó. Era de las personas que más creía en mí. Todo el tiempo en las pruebas me apoyaba. Una super persona, entonces me da mucho pesar. Pero pues, así es este juego. Este juego es súper cruel. Igual. Es que yo te aprecio mucho y ¿no? Y te conviertes ahora en mi, prácticamente el único apoyo que tengo yo aquí. Porque, sí, con esa maldad que maneja Tatiana. El dúo dinámico. El costeño y el vaquero. Yo no, yo los veo igual como si estuviera yo ya sentada con Manuel, no como yo estuviera sentada con Pupo, para mí es. Yo vivo como más bien poco prevenida con las cosas. Bacano, bacano ser usted. Lo que me pasa a mí con Alfredo es que la gente como él no me gusta, no me gusta, y cada vez que medio hablo un poquitico con él, sale con esas, ya no veo que la hermana está en el exterior y todas esas chimbadas que a mí no me interesan. O sea, él cada vez que abre la boca, la abre para decir todas las pendejadas que tiene o que es o que la familia tiene. No me interesa realmente hablar con él porque no hablar nada así bacano. Por ejemplo, hablar de Harry Potter o del Señor de los Anillos, cosas así que a mí me gustan. Como que es gente que usted sabe que se va a sentar y que no va a encontrar nada en común. Espero ser un buen apoyo y espero realmente hacer un buen trabajo en el duelo de capitanes. Si me ganan, me ganan, pero en pelea. En pelea. No tengo nada, pero buenas. Tatiana es una persona muy difícil de leer, cara de puño, y así mismo pues, yo la estoy manejando. En la medida de que ella pues quiera entablar una conversación, no se la voy a negar, simplemente conversaremos. Y en la medida en que ella quiera pues que las cosas sean apartadas, bueno, van a ser apartadas. Lo que pasa es que usted ve la vida de una manera y tiene una barrera que no se la deja ver de la otra. Ya, eso no son barreras. ¿Usted está en el muro de qué? ¿De Pekín? ¿Cómo se llama el muro? De Berlín, pero ya no existe. Ese muro, cuando existía, usted parece que hubiera estado siempre detrás de ese muro y nunca al otro lado. Y cuando lo tumbaron, usted no quiso pasar de ese muro. No, lo que pasa es que ustedes, por ejemplo, ustedes creen que este man se sienta en la mesa con ustedes y habla y todo, porque le toca. Porque le toca, por eso. Sí. Es lógico, no, nosotros lo sabemos, pero porque lo sabemos, entonces vamos a... Nada, afís. Uy. ¿Usted por qué me habla a mí? Porque usted es una bacana, con todos los juguetes, donde se pare una chimba. Y me vale chimba que viva en una casa que está que se cae. Si usted es una chimba, eso es lo único que me interesa a mí, el resto. Yo me alejo de este demonio porque me hace hablar cosas que no debo de hablar, Dios mío. Aléjate de mí, Satanás, que conmigo no contarás. Manuel está tratando de acercarse mucho al costeño porque sabe que nosotros no va a encontrar lo que no ha podido encontrar en tanto tiempo, pero no veo como al costeño como muy, como con muchas ganas de ser su pana, su parce, su aliado. Ahí Manuel está fuera de combate porque ahí está perdiendo el tiempo. ¡Ay, cariño! ¡Sí, qué! No, pero eso es bueno de desahogarse. Ah, sí. La prueba, usted va a ir a jugar con todo, a ganar, o usted ya, uy, no, ya estoy mamado de estar aquí, me quiero ir, ¿sí me entiende? Eso es lo único que a mí me interesa.
¿Sí? Porque ya que usted diga no, estoy mamado y hago perder el grupo, entonces no aguanta, ¿sí? Eso es lo único que le digo. Ya le dije, yo ahora tengo toda la camiseta verde puesta. Y si entré al juego fue simplemente por ganarme 300 millones de pesos. Yo sé que yo estoy solo aquí. ¿Sí entiendes? Y yo sé que tú tienes ya tu complot armado de que pilas, el próximo que hay que sacar es al costeño porque el man no es llevado. Eso es obvio. Mientras hayan reglas entre el juego y hay oportunidades que son los brazaletes de salvación y mostrar destrezas y mostrar habilidades, mientras yo pueda coger todas esas opciones que me da el juego para salvarme, las voy a tomar. Entre más yo pueda arruinarte a ti tu juego de querer sacarme, pues voy a buscar hacerlo, ¿sí entiendes? No me interesa conocerte. Diana me recibió muy bien. Me parece una excelente madre de familia, Diana. Pupo, tuve con él una cena y conversé con él en la prueba de capitán y el man también abrió su vida, pues me dio a conocer toda su vida. Manuel es otra persona, a ti no te conozco, entonces no. Y otra cosa, yo no estoy montando un complot para sacarlo a usted. Simple y sencillamente, si acá estuvieran sentados tres privilegiados y allá estuviera Tatiana, yo estoy segura, así usted me diga que es porque no me dejó conocer, que usted iba a preferir salvar a Carolina o a Pequeño Juan si fueran ellos. Y no a Tatiana, que era una llevada que acaba de entrar al grupo. No es un complot, no es que nadie lo quiera, simplemente es que son cosas obvias que pasan en el juego. El ejemplo que acabas de dar, de pronto yo llegase a conocerte, quien quita que pueda llegar a ser una gran persona en mi vida, que yo lograse poner muy por encima a un Pequeño Juan, a una Carolina o a algún otro privilegiado. Eso nunca lo voy a saber ni nunca lo sabré si no sucede. ¿Sí entiendes? O sea, por las pruebas no te preocupes. No te preocupes que cuentas con un verde. Yo te dije, yo tengo la camiseta verde puesta y voy a tratar de sacar adelante. Pero es que igual también para mí, así como para ti es incómodo ir a un Playa Baja, para mí también. Y para mí es 10 veces más incómodo ir a Playa Baja porque me toca ir con una persona como tú. Con todo el respeto que te mereces, pero eres una persona odiosa. Tu cara y tu aspecto y tu forma de ser. No, a mí nunca me ha faltado el respeto, no, para nada. Simplemente es ese prejuicio que manejas que hace que brindas una imagen muy negativa. Mira que hasta el mismo Pequeño Juan pues te lo manifestó hoy. ¿Me entiendes? Y no dan ganas, no provoca, no dan ganas de hablar contigo, no dan ganas de conocerte. No tenemos por qué estarle aceptando y tolerando groserías y pataletas, no sé, agresividades de parte de una persona que no está significando y no está representando nada en la vida cotidiana de uno. Uno como persona le brinda respeto, apoyo a una señora como lo es ella y ya, porque yo no voy a buscar acercarme para recibir atentados de parte de ella. Yo sí, es verdad, yo soy un privilegiado, soy de color naranja y por cuestiones de la fusión caí en la familia verde, ¿sí entiendes? Pero tranquila, o sea, yo tengo la camiseta verde puesta y yo voy a dar lo mejor de mí. Así como te digo, el día que vaya a haber una prueba de salvación, la primera persona que voy a tratar de quitarme de mi camino vas a ser tú, ¿sí entiendes? Para yo ganarme el brazalete de salvación y así van a seguir las pruebas, o sea, voy a tratar de dar lo mejor de mí. Eso era lo único que se quería saber. Gracias. Hello. Ay. No, pues me enredé ahí. No, ¿la vieron? No. Esa fue la pesca. Nosotros pescamos 30 mangos. ¿30 mangos? Sí. Esta es una pesca muy poderosa, vea. Esos palos están secos. No hay mangos, ¿verdad? No hay mangos. Una pesca milagrosa. Ajá. Para la pesca de mango. Venga, me regalan uno y yo me lo... Lo de la comida a mí me preocupa muchísimo porque empiezo a ver mis compañeros muy debilitados, física y anímicamente. Gabo es, por ejemplo, una persona que come mucho y yo lo veo muy débil en ese momento. Jorge también está muy debilitado. En ese momento él dice que no es capaz de subirse a una palmera, cuando pues nosotros los tres nos hemos subido a la palmera con facilidad. No hay muchas opciones de salir de cacería pues en este momento. Pienso que la comida es el talón de Aquiles del grupo. ¡Queremos comida! ¿Cómo es que dices tú? Cambio cariño por comida. Cambio cariño por comida. ¿Cómo? Aprovechen, aprovechen.
¿Cómo la ve, Manolín? No, yo lo único que veo es un sabañón comiéndolo por el lado de mí. ¿En qué hombre? Es que lo he visto comiendo esta tarde. No, era sin ánimo de ofensa. Pero lo he visto comiendo esta tarde como nunca, Pupo. ¿Qué le pasa, Pupo? Dar que mañana no podamos comer nada. Entonces te toca aprovechar hoy porque mañana quién sabe. La risa, ya descubrí que usted lo que siente por el costeño es otra cosa. Diana, no me ponga de pie la reina, ¿no? A lo bien que no diga eso. Analízalo. Analiza tu mente. ¿Cómo vio ese round de hoy? Ella es buena persona, lo que pasa es que imagínate. Es muy cerrada en su pensamiento y los prejuicios que manejan pues son muy, no sé, como muy fuertes, muy... Y la hacen mostrarse como una persona odiosa. Me parece que te ocupo, esto es un juego, ¿no? Y hay que meterla toda porque nada más va a haber un solo ganador. Eso es cierto. Rebuscadores y llevados, estamos en desafío territorial. Dale, suave. ¡Pare, que yo no me tengo que meter como me va a parar! ¡Apréndase el tuyo! ¡Es que Tatiana está al revés! Ya lo aprendió, ya lo aprendió. ¿Usted qué pepita se grabó, viejo? ¿Usted qué pepita se grabó? Entonces esa pepa es tuya. ¡Ah! ¡Ah, mira! ¡Por favor! ¡Dispárate, pues! ¡Párate!